Bien, amigo, gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo, ¿no? En acompañarnos, ¿no? Gracias, gracias. Tercera y última transmisión de la tarde, sí, porque voy a hacer una pequeña pausa. Tengo una transmisión pendiente con la Liga de Ecuador. Un saludo para la gente de Ecuador, la gente que quiera acompañarnos, ¿no? A las 9 de la noche, hora y media, tendremos otra transmisión, pero en un espacio diferente. Un encuentro de Kingdom Fighter 2000. Pero bueno, es otro tema. El encuentro que vamos a ver, como dije, el tercero de la tarde, porque acabando la transmisión con la Liga de Ecuador, yo pienso seguir transmitiendo, pero un poco más tarde posiblemente. Pero bueno, el encuentro de ahora, Yamazaki 1243 versus Ángel Koff, Argentina versus Perú, en el torneo Kingdom Fighter 96 por equipos. Encuentro que se ha jugado en tres partes. Así que vamos a empezar con la reproducción de los mismos. Ahí va el primer, la primera parte del video del encuentro. Como siempre, regla del torneo, arrancan con el equipo de Fatal Fury. Hay un saludo para Ronald Rondón, Julio PJ, San Lecter, Andrea Carolina Bejarano, ¿cómo está mi reina? Roger Denis Medina Fernández, Greg Clark, Diego Ortiz, Serena Zucchino y todos los que vayan llegando. Amigos, no se olviden de compartir la transmisión, que estamos en el encuentro del torneo Kingdom Fighter 96. Yo tengo mucho interés en ver qué tal se desenvuelve el exponente de Perú. Además, aquí se le ve muy sólido. Sí, defensa muy sólida. Ahí Ángel Kong le entra muy bien con el agarre. Sí, muy bien ahí Yamazaki. Tumba a su rival y se va hacia adelante como debe ser. Ahí, bueno, erra el poder. Bien, Yamazaki consigue prevalecer con Andy en el primer round. ¿Cómo está Mao Suba? Hola, Andreita. Bueno, Mao Suba ahí, ¿no? Saludando a Andreita. John Barrionero, ¿cómo está mi hermano? Dice, vamos a ver cómo va el palomero. Roger Carlos Manrique pregunta, ¿cómo hace para inscribirse? Bueno, el torneo ya empezó. Tengo gente también que está a la espera, ¿no? De un cupo. Va a ser un poco difícil, ¿no? La verdad, estoy viendo la realidad, está a ser un poco difícil meter gente al torneo porque todo el mundo está jugando, la gente está muy animada, ¿no? Hay mucha expectativa con este torneo. Está el staff de Tekken Fighter en Latinoamérica poniendo sus ojitos. Mauricio Chávez dice, ¿qué son esos números que salen en la pantalla? No tengo ni idea. Cuando no presionas el F3 en el Kingdom Fighter 96, igual que en la 97, aparecen esos números. Y del mismo modo también el contador de tiempo se mantiene estático en 60. Ronald Rondón dice, bien cuidado. Firme perdió la mi, pero que chu no chupes para que narre los eventos. Jajaja, ja, ja, ese. Ahí está el tandem de Yamazaki, muy bien con los poderes de Joe. Error por parte de Yamazaki queriendo hacer poder, ¿no? Está tratando de dibujar el poder, es evidente. Y ese retraso, esa pausa, acomoda a Ángel Koff para poder establecer su ofensiva. Es mejor, bueno, probar qué te sale y qué no te sale y no depender de esa huevada. Amigo, no se olviden de compartir la transmisión, por favor. Es el tercer y último encuentro de la tarde. Vamos a seguir con los streamings, pero ya no haciendo una pausa algo más larga. Por lo menos espero hacer uno o dos streamings más en el mejor de los casos esta noche. Ahí está el amigo Aquiles Bailo. Narrador, sácate del torneo y pone alguno que tenga en manos. Oh, ¿qué pasó? Aquiles Bailo no me tiene de fe, amigo Aquiles Bailo.
Ahí Ángel Kong permitiendo que su rival consiga llenar la barra. Yamazaki parece que va a prevalecer en este primer round. Yamazaki sólido en su defensa, prefiere no arriesgar. Ah, le entra muy bien el poder, se lo come todos los 11 hits. Ah, le rompe la guardia el poder, interesante. Puta la... ah, chucha. Bueno, ahí, bien ahí, el argentino consigue prevalecer en el primer round, en el choque de equipos de Fatal Fury, en el choque de equipos de salidas, prevalece Argentina. Yamazaki obteniendo el primer punto. Ahí Ángel Kong poniendo la cara de Chizuru, dirá, ¿qué hace esta huevada acá? Bien, Ángel Kong se va por el equipo de los Psycho Soldiers. Antonio Morales dice, en esta Kong es mejor usar el extra o qué. Bueno, aquí no hay extra ni nada, ¿no? Aquí es solo sistema de juego. Un tal Ortega dice, la cagó, se desesperó. Ronald Rondón dice, ¿a qué hora te conectas? ¿Pero para qué, mano? Yo estoy ahorita ocupado, estoy a full. Ahorita estoy con la transmisión de este torneo. A las 9 tengo un streaming con la Liga Ecuatoriana, un encuentro de Kingdom Fighter 2000. Ya están invitados para toda la gente, ¿no?, que quiera ver el encuentro, la transmisión entre Kofkin Richard versus Duke King, encuentro en Kingdom Fighter 2000 por la Liga Ecuatoriana. Están invitados a acompañarme a las 9 de la noche en este espacio. Bueno, el streaming durará como una hora, hasta las 10, a las 11 y media estoy retomando las transmisiones del torneo. Está el amigo Vilenza ahí, ¿cómo está mi hermano? Saludos, puto, dice el cabro este. Hay Ángel Kong tomando su distancia con Kensou. Ah, se come ahí el poder de Joe. No esperaba, bueno, pues que Joe empujara el torbellino. Serena Sutini se Atena, dice. Sí, parece que Ángel Kong, sí, 3-1, prevalece con el equipo de los Psycho Soldiers y da por vencidos al equipo de salida del argentino. Yamazaki, vamos a ver con qué continúa, sí. Fuego contra fuego. China contra China. Muy inteligente la medida de Yamazaki. Ángel Kong aprovechando ahí, pone primero a Chin. Era evidente, quería aprovechar ese movimiento para pasar con facilidad la bola. Él entra muy bien por arriba. Ya, o sea, adelante Ángel Kong. Buen movimiento por parte de Yamazaki. Tres kicks para Chin. Vale, entra muy bien el poder de Atena Chin. Bien jugado por parte de Yamazaki. Rudy Colindre dice, esta es la esencia del Kof, si no combo solo movimientos básicos. Ahí la gente está llegando la gente de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador. Amigos, no se olviden de compartir la transmisión. Es el tercer streaming de la tarde, pero no el último del día. Así que
No se olviden de compartir la transmisión para que la gente esté informada de que ya estamos en torneo, en competencia. Ahí Saiko boleando Kensou. Ahí se come el Psycho Ball Ángel Kof. Ahí para la gente que no sepa quién es Ángel Kof, Ángel Kof es demonio, ¿no? La gente que conoce a demonio de San Martín de Porres, Ángel Kof es el mismísimo demonio, gran jugador de arcade aquí en Lima, Perú. Bien, ahí Yamazaki, el argentino, consigue vencer en el duelo de Kensou al peruano. Ahí Ronaldo nos dice, papá, y saludame que mi flaca no cree que esté aquí, jaja. Que desde Vida Atena ese. Chino Muno dice, Ecuador presente, México presente y toda la gente saludando. No se olviden de compartir, culiaos, el torneo está buenísimo. Oh, entra ahí muy bien el gancho de Kensou. Parece que ya Masaki va a prevalecer en el duelo de equipos chinos, ¿sí? En el choque de Psycho Soldiers prevalece Argentina. Bien jugado por parte del argentino. Vamos a ver con qué sigue el palomero, ¿no? Ángel Kof se va con todo con el equipo de los Aaron Fighting. Hay un saludo para Gil Gago. Antonio Morales dice, esperemos que los argentinos le hagan más a la Kof que en el mundial. Bueno, les he comentado que el encuentro está en tres partes, así que en cualquier momento esto se va a detener y continuaremos con las siguientes partes del encuentro. Bien, ahí Ángel Kof consigue vencer a su rival con un cabe. Ronaldo Dunn dice, gracias papi, te amo, siempre sigo tus huevadas. Uf, ahí le está entrando muy bien Ángel Kof. Bien, muy buen round para Robert. Ahí preguntándome cómo hacen para jugar. El emulador es el Faikade, mi amigo. Ya era casi ya muy difícil ver gente que pregunte todavía, ¿no? Cómo jugar, ya casi todo, ¿no? Me acuerdo los primeros torneos, las primeras transmisiones, la gente preguntaba cómo hacer para jugar, cómo hacer para jugar. ¿Cuántos de nuestros amigos, ¿no? Acá en los espectadores del torneo, ¿no? Del chat. Fieles seguidores de la Unión Kof Latinoamérica ya forman parte de la plataforma Faikade y ya están viciando con los grandes exponentes del Kof internacional. Ahí le entra el Osho Woken. Muy buen round para Ángel Kof. Elimina al equipo de los Psycho Soldier de la esquina de Yamazaki. Ahí está Neta, dice, yo fui uno de los que preguntó, jajaja, ese. Rodolfo Luna Duque dice, narrador, yo me quiero inscribir, men. Antonio Morales dice, ¿por qué el tiempo no avanza? Bueno, es un bug, ¿no? De la ruta de la 96. La madre, ¿quién era? Me está llamando. Bueno, el primer replay acaba de terminar. Están llamando por teléfono.
y de WhatsApp todavía. Ahí conectando. Viejo, estoy en transmisión ahorita. Es uno de los participantes del torneo. Ahí conversamos, estoy en transmisión. Bueno, lo voy a colgar. Listo, se acabó. Bueno, continuemos entonces con con la segunda parte de la personal. Disculpen, ¿no? La interrupción. Bien, la segunda parte de la personal. Puta, ahora los participantes del torneo, ahora hasta me llaman por WhatsApp, puta, me cagué, ya ni siquiera, ni siquiera escapatoria esa weá tengo. Raro, están repitiendo los equipos. O estarán probando, seguramente están probando. Están haciendo ahí pruebas, sí. Ahí, Ronald Rondón, te llama el Nero Sedapal. Ajá, sí, huevón, el Nero Sedapal. El que te rompe el tubo y te saca la, ¿no? Un poco de paciencia, seguramente están haciendo testeos porque me comentó Ángel Kof, ¿no? De que justo querían arreglar este tema del reloj. Bueno, recuerdo que estamos transmitiendo directamente un replay, no hay ningún tipo de edición. Así que todo lo que hacen nuestros participantes, bueno, tenemos que verlo por necesidad, ¿correcto? Mientras vamos conversando. Serena Zukino dice, jajaja, ja, ja, dice. Ahí aquí le va y dice, narrador, ¿cómo se juega? ¿En dónde me puedo inscribir para el torneo? Soy medio pelotudo y me quiero inscribir a un torneo empezando. ¿Me podría responder? No juegas, pues aquí les bailo. Ya, tú eres viejo en esta huevada. No sé cuántos streamings vienes viendo. No sé cuántos este torneo nos has acompañado. No sabes cómo inscribirte. Me la pelas. Ahí Retech dice, jaja, con maestrazo, mande WhatsApp para mandarle unos suculentos packs. Gaba, saludos y gracias, compa. Ahorita tener un poco de paciencia. Marica, tobones se han puesto a huevear. Tienen que empezar a jugar en cualquier momento. Están hueveando ahí. Poco de paciencia, amigos. Ahí Abraham Bustamante Ochoa dice, yo soy bueno para eso. No sé qué mierda estarán haciendo estos bobones o es que quizás el replay se desfasó. No creo, esos movimientos para mí que está probando algo ahí. Ahí Rosel Hernández dice, ya ves lo que... Bueno, llegó por fin el F3, ahora sí parece que... Ahora sí empiezan a jugar porque ya con el F3 empieza el reloj a correr. Sale triste pinche Cox, ¿cómo le respondió Aquiles? Jaja. ¿En dónde se puede descargar la aplicación para jugar y entrar en las retas? Bueno, el emulador es el FaiKa de Mark Nens. Bueno, Ángel Cox había quedado con el equipo de los Aaron Fighting. Vamos a ver si lo continúa. Debería continuarlo. Bien. Está siguiendo la secuencia de la reta. Perfecto. Retomamos entonces con esto la transmisión del encuentro. Gracias por la espera. Son cosas que, bueno, no se pueden evitar. Poco de paciencia en ese sentido. Y bien. Yamazaki, el argentino, arranca, retoma la transmisión, el encuentro con el equipo de las chicas, de las nenas. Muy bien, compa. Ahí está el amigo Teddy Kof, Teddy Andaluz, ¿cómo está mi hermano? Teddy dice, ¿qué más, culiao? Ya llegué. Lo que yo quiero saber es cuándo vas a jugar. Necesito que ya empieces a jugar, mi hermano, y tener los resultados para mañana más tardar. Bueno, amigos, no se olviden de compartir la transmisión en lo que estaban hueveando Yamazaki y Ángel Kof. Bueno, nos han ido unos cuantos sapos. Hemos bajado en audiencia, pero eso se arregla compartiendo. Así que ayúdenme a compartir, muchachos. Ahí llegó el Stun. Bien por Ángel Kof. Ahí Teddy me dice que hoy a las 10 quedaron en jugar. Perfecto. Ahí Ronald Rondón me dice, amigo, te debo unas chelas.
Ahí Sandra te dice, me voy amigos. Los leeré al rato si hay streaming. Vamos a ver la familia. Un saludo hoy para San Lecter. Ahí JJ Rodríguez dice, hola narrador, buenas batallas del día de hoy. Ahí Gianfranco Méndez dice, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Gente de Bolivia ahí, acompañándonos en el streaming. Ahí el amigo boliviano, a ver si nos hace el favor de compartir la transmisión ahí en los grupos de COF de Bolivia, para que tengan conocimiento de que estamos en competencias internacionales del torneo Kingdom Fighter 96 en su sistema de equipos. Ahí gracias a Carlos Núñez por compartir la transmisión. Ahí Carlos Castro dice, es un nivel bastante bajo, aburrido, ni tanto. Bien, Ángel Co consigue con el equipo de Iron Fighting vencer a uno más del argentino. Yamazaki ha perdido el equipo de las féminas y es retirada de su esquina. Jason Agüero pregunta, ¿cómo entra? Bueno, el torneo ya empezó, la gente está cumpliendo, están jugando casi todos. El ingreso al torneo está muy complicado. Yamazaki ahora con el equipo más fuerte para mí del juego, Corea. Tean Corín entra en acción. Ahí Luis Lozano Caicho dice, hola compañero, ya compartí para que veas que estoy en todas. Ahí Ángel Kong no permite de que su rival consiga al final cargar la barra de Pou. Uf, que le faltó ese poder. Pasó peinando la cabeza de Robert. Ahí le entra muy bien. Parecía que no le entraba, pero le entró bien el poder. Ahí Samuel Páramo dice, ¿quiénes son los favoritos? Hay varios que juegan muy bien. Ahí recibe muy bien Ángel Kong, no se complica. Bueno, ahora viene el poderoso Chang. Pobre cabeza la de Chang. Los golpes de Chang son poderosísimos en la King of Fighter 96. Mira todo lo que ha bajado, papá. Choque de poderes. El tiempo corre. Ahí le saca un último ataque Ángel Kof, bien por Ángel Kof. Que sería, ¿no? Que al momento de girar esa bola a Chang, ¿no? Golpea a Yuri, ¿no? Fuera mierda. ¡Por! Bote un costado. Sería muy alucinante. Yamazaki utilizando a Chang con cautela. Está jugándole muy bien. Sí, definitivamente está jugando muy bien a Chang. Gran daño por parte de Chang al equipo
de Ángel Koff. Ya lo tiene ya, sí, consigue meterle el golpe ganador y con esto deja fuera de combate al equipo de Iron Fighting del peruano. Aquí les va y lo dice el narrador, es favorito a ganar nuestros corazones. Ronald Rondón dice, Chan pega más fuerte que las weas de mi flaca. Bien, Ángel Cono se queda atrás y va con batir fuego contra fuego, así tal cual lo hizo Yamazaki con el equipo de China. Ángel Koff también va a competir, va a enfrentar a Corea contra Corea. Bueno, pone en primera posición a Chan, seguramente está buscando un beneficio en los ataques a distancia. Vamos a ver qué ocurre. Consigue Ángel Koff llenar el barrio de Pong, los golpes van a ser devastadores. Tiene que acosarlo Yamazaki, puta, si le deja jugar a Chan como a su gusto, en su rango, va a estar cagado. ¡Ah! Letra del poder, muy bien ahí. Chucha, ese agarre. Puta, se va a bajar como mierda también. Ahí la bola avanzando, la sangre ahí, carcomiéndola, uff. Tiene que cubrirse, bien ahí. Uff, mira, casi. Lo que le hubiera costado, ¿no? Le hubiera costado el round, un microsegundo más de round. Y le hubiera costado el round a King por hacer esa tontería. Era para tirarse atrás nada más. Omar Ortiz dice, ¿este Koff por qué es tan lento? Por el contrario, es rapidísimo. Es uno de los Koff más rápidos. Vamos a ver ahora si Yamazaki consigue prevalecer sobre King o Ángel Koff se la cobra y con su King consigue vencer a Chan también. Chucha, a su madre, todo lo que baja ese chancho. Ahí tratando de ganar en el aire Yamazaki, error. No, ahí Yamazaki evidentemente quiso reaccionar, algo quiso hacer y la cagó. Se comió el tremendo poder de King. Round muy difícil para ambos, no hay duda. ¡Ah, este huevón la caga! Se come el poder de por las espaldas. Bien ahí el poder. Bien jugado por parte de Yamazaki. Pero definitivamente ese poder que se comió estando de espaldas King ha desequilibrado bastante el encuentro y está muy a favor de Ángel Koff. Buen round para el peruano, deja fuera de combate al equipo de Yamazaki. Muy difícil este round para ambos, definitivamente ha sido muy bueno. Ahí podemos ver en la parte de abajo los equipos que le quedan a Yamazaki, ahora ocupa al equipo de Iron Fighting. Ángel Koff prevalece todavía con el equipo de Corea, equipo muy fuerte. Vamos a ver si Yamazaki consigue sacárselo de encima o Ángel Koff sigue haciendo daño con los Corea.
Yamazaki cuidándose muchísimo, ¿no? De ir hacia adelante, ¿no? Pero bueno, trata de entrarle. El rango de los ataques de Chan es devastador. Oye, se come el cabe, el agarre de Chan, vea todo lo que baja esta huevada. Ahí debería... ¡Oh! Consigue impactar el golpe de Chan. Si hubiera entrado ese poder, hubiera sido el fin de Chan. Ahí Albert Ramos dice la mejor comp de la 2002. No, bueno, es buena, pero no la mejor. Oh, ahí entra bien el poder. ¡Pum! Ahí José Francisco Moya dice los primeros tres encuentros jugamos con tiempo infinito, no sé por qué. Bueno, la King of Fighters 96 y la King of Fighters 97 tienen ese bug en el room. Eso se soluciona con el F3, ¿no? Apagando la máquina, en otras palabras. Ahí le entra muy bien el poder. Presionas F3, la máquina se resetea y con eso corriges el error. Ahí Yamazaki tratando de impactar con ese ataque. Y José Francisco Moya. Yamazaki 1-2-4-3 nos acompaña en el streaming. Ahí Carlos Núñez dice, a la madre, no puede estar más roto el pinche Chan. Sí, muy muy duro en esta versión Chan. Está casi, casi decidido, pero sí, está prácticamente decidido. Aún así, Ángel Kong se cuida muchísimo de cometer errores. El encuentro ya es suyo. Sí, Ángel Kong consigue vencer al equipo de Aaron Fighting de el argentino. Bueno, el equipo de los Aaron Fighting es retirado y solamente le quedan 4 equipos al exponente de Argentina: el equipo de los Boss, el equipo de Yori, el equipo de los Hikari y el equipo de Japón. Bien, Yamazaki se va con todo con el equipo de los Hikari. Yo creo que en este momento hubiera sido oportuno poner el equipo de los Boss, ¿no? Por el tema de las bolas de Krauser para neutralizar la ofensiva de Chan. Chan tiene muchísima ventaja sobre Ralph y Clark por el tema de la distancia. Ahora, si Yamazaki consigue acorralar al Chan de Ángel Ko, va a tener toda la de ganar. Pero el problema es acorralarlo. Bien, ahí Yamazaki comete el error de tratar de cargar la barra. Lo que debe hacer es irse de encima con todo a Chan, neutralizarlo. Hoy se va con todo. Ahí sale Clara al rescate. No, muy lejos. Bueno, ahí está avanzándole algo. Se lo come todito ahí Ángel Kopf. Tuvo para resolver esquivando hacia el otro lado. El King of Fighters 96 no tiene para empujar con golpe, pero sí tiene para esquivar con sombra. Llega Yamazaki y consigue dejar fuera de combate al temible Chan. Bien, ahí el poder. ¿Cuánto vamos a dejar esa guapa?
a la mierda. ¡Qué bestia! Letal, aniquilador ese poder de Clark. Le entró muy bien. Calculo que ese poder ha bajado un 60 o 70% de sangre. Bien, ahí Ángel Koff con Choi, también esa rata culiada es difícil, muy difícil de neutralizar en la 96. Yamazaki no usa el átomo, debería usarlo. Ya lo tiene en la esquina. Mal golpe. Ah, lo tuvo. Tuvo oportunidad Yamazaki. Le faltó, bueno, pensar la jugada un poco más. Prevalece Ángel Koff con el equipo de Corea y deja fuera de combate a los Ikari. Tres equipos para Yamazaki. Vamos a ver. Sí, definitivamente se va por el equipo de los Boss. Parece que Yamazaki también va a ser uno, otro jugador que va a guardar el equipo de Yori hasta el final. Ahí está el amigo Manu Sena, esa rata culiada, jaja, saludos Omar, saludos mi hermano. Ahí está, empezando con Mr. Big. Manu Sena pregunta, ¿cómo van? En la parte de abajo, mi amigo, hay unas imágenes, ¿no?, de jugadores de King of Fighters. Un representante por equipo. Cada vez que alguien pierde con un equipo, la imagen es retirada. En la parte de abajo puede ver en la izquierda que queda Geese, Vice y Kyo. Son los tres equipos que aún le quedan a Yamazaki por utilizar. En el lado derecho de Ángel Koff tienes algo más. Son los equipos que aún quedan por ocupar para él. Para mí la ventaja en este round lo tiene Choi contra Krauser. Krauser es enorme, le entra todo. Tratando de reaccionarle a Yamazaki. No le salió su bolón. Alejandro Sastoque ahí poniendo sus ratitas. Es Alejandro Sastoque. Ahí Musashi Mura, ahí se llegué en lo bueno, narrador culiao, llegado tarde, huevonazo. Ya esta es la tercera transmisión de la tarde y la última por ahora. Ya regresaré por la noche con más encuentros del torneo. Aquí le bailo poniendo sus rositas blancas también. Ahí Musashi Murese y el Chrysler Phoenix. Y Ángel Koff explotando muy bien los... Uy, llegó el Stu, ¿no? 3-1. Perfecto. Deja fuera de combate al equipo de los Boss. Está haciendo un muy buen trabajo Ángel Koff con el Korea Team. Bueno, penúltimo equipo de Yamazaki. El equipo de Japón también es un equipo muy bueno, pero depende mucho también del jugador explotar la capacidad máxima de estos personajes. Error. Bueno, no aprovecha ahí Ángel Koff. Otra vez ahí la horcada. Ese movimiento baja bastante sangre.
el golpe, la garra de Kyo para levantar y continuar el ataque. Queda en nada ahí. Nuevamente ahí Ángel Kong, puta madre. ¡Pum! Todo lo que se come ahí Ángel Kong, bien jugado por parte de Yamazaki. Se sacó un muy buen poder. Chucha, me acabo de dar cuenta que el vital te ha bajado, sí. Hay que me confirmen cómo se ve la calidad del encuentro. Seguramente el vital te ha bajado. Este problema también lo tuve ayer a estas horas. Ahorita de la transmisión debe verse en una calidad visual bajísima. Bueno, me falta poco para que acabe el streaming. Ahí acabó el segundo replay de la transmisión. El segundo replay. A ver, yo estoy viendo aquí, a ver si me confirman ustedes. Yo estoy viendo aquí que mi potencia de internet ha bajado a la mitad, incluso hasta menos. Ahí Ricardo Javier Argudo Chávez dice, hola Cox. Bueno, voy a terminar de hacer el streaming. Solo faltan 5 minutos de grabación. Vamos a ver si se estabiliza esta hueva. Se ve como a 360. Si se deja ver, bueno. El día de ayer también el internet de mierda me cagó un streaming. Estaba transmitiendo de lo más bien y se vino abajo la potencia. Son las 8 y 20 acá. Parece que a las 8 de la noche esta huevada se va a la mierda. Una pena. Ahí, Carlos Núñez me dice, ya fueron a cortarte el internet, narrador. Bueno, lamentablemente yo no puedo manejar mucho, o sea, ya no sé, ya no, ¿por qué puedo decir? No, no. Ya sería la segunda noche que me hace esta huevada la línea de Claro, ¿no? Si seguirá así tendré que llamar a poner mi queja. Alejandro Sastoca dice, parece que hoy es la legendaria pelea entre Mao Zedong e Infiltración. ¿Se deja apreciar la transmisión, amigos? Bueno, borroso, ¿no? Llegó el Stun. Vamos a tratar de ver y rescatar lo que se pueda. Ahí Ricardo Javier Argudo dice, déjale, síguete quejando nomás, a esos males le vale tres atados. Ahí nuevamente llegó el Stun, para la gente que no lo pudo ver. Está por los suelos esta huevada, definitivamente se ha venido abajo mi conexión. Bueno, ahí Ángel Co. atacándole con todo a... Sí, esto va a ser rapidísimo. Bien ahí Ángel Kof. Dejando fuera de combate al equipo de Japón. Alejandro Sastoque dice, ese gordo le hizo todas las poses al grupo de Kyo. Carlos Núñez dice, a 140 se ve, sí, mano, ha bajado bastante mi potencia. Yo siempre transmito una potencia de 2000, ahorita lo veo en 700, 800. Entonces debe verse más o menos aceptable, pero no, no debe ser así. Bueno, en fin, ya está por acabar esto. Hay que terminarlo nomás y esperar a que, bueno, se solucione. Tengo un streaming importante hoy día a las 9 para que se estabilice. Son huevadas, porque si siempre me va a estar haciendo esta huevada la línea del internet, hora punta, no 8 de la noche, son cojudeces. Voy a tener que parar mi queja. Moreno Peña dice adiós.
Uf, todo lo que se come ahí con ese bolón. Bueno, otro jugador que deja hasta el final el equipo de Yori. Eric Humberto André dice, ¿cómo va a ganarle a ese gordo? Quéjate a Telmes, dice, jaja. Ahí Ricardo Javier dice, mándale un saludo a Garrix. La vergüenza del valor está convaleciente con cama en con cagadera. Ahí le entra bien el poder. Bueno, lo cierto es que también he visto streaming donde la resolución es basura y me he quedado mirando. Me imagino de que la resolución también debe ser ahorita basura, pero bueno, pues ya está por acabar esto. El ancho de banda se ha venido al suelo. Ahí Ángel Koga acosando a su rival con Choi. Bien ahí, y con esto Ángel Koga derrota al exponente de Argentina. Bien por el peruano. Un peruano más que pasa a su segunda ronda. Bueno, creo que ahora se ve bien. Lo único que se ve borroso creo que son las letritas. Después todo creo que pasa bien. Ahí Ricardo Xavier Arguro dice, Chávez, pila tío Cox, ¿para cuándo ese pisquín? Se acaba de acabar ese, y Carlos Núñez pone sus ratitas. Bueno amigos, una pena de que al final de la transmisión, bueno, haya bajado la potencia del internet. Espero se estabilice de acá un rato más. Tengo una transmisión, bueno, con la gente de Ecuador. No me gustaría fallarles, pero bueno, esto es así. En fin, no garantizo, yo quería hacer transmisión más tarde, ¿no? Golpe de las 11, 11 y media, ¿no? Pero no garantizo, ¿no? De seguir este problema con la conexión, es imposible hacer algo, es jodido, es cagado. Pero voy a estar pendiente de cómo va mi conexión y ver, pues, ¿no? Si es que hacemos streaming más tarde. Bueno, al menos aproveché y hice 3 esta tarde. Bueno, amigos, me despido, estoy... Dios mediante, más tarde con más encuentros. Si no, ya serán para el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Sayonara.